junto a Cooperativa Eléctrica desde la Municipalidad, los invitamos a todos ustedes a hacer un recorrido por la localidad a los fines de mostrar parte de las obras dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano que estamos llevando a cabo con una importante inversión desde el municipio y sumado a eso unas obras que nos parecen importantes también en el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los vecinos respecto de el alumbrado público en nuestra ciudad y también en la energía eléctrica. El recorrido que ofrecemos en este caso es comenzar por lo que es el barrio ex Quinta Ribeto, de aquí de nuestra ciudad. En esto nos vamos a mostrar parte de la obra de alumbrado bajo que estamos llevando a cabo con la Cooperativa Eléctrica. Luego también lo que es el mejoramiento de calles, ya en este periodo que ha disminuido la lluvia que ha caído. Vale también la aclaración decir que en el periodo de 7 meses han llovido 782 milímetros en la ciudad de General Deza, lo que hace que nos dificulte mucho la tarea del mantenimiento de las calles, en especial las calles que tienen hoy empedrado, pero con este tiempo que ya se nos ofrece podemos armar un plan de trabajo para los próximos meses. Mostrarles también una casa del círculo cerrado, Viví en tu casa, que estamos continuando ya de la gestión anterior de la doctora Scatolini, y luego sí nos dirigiremos a lo que es Solares del Sur para mostrarles las obras que allí estamos realizando y darles explicaciones respecto a consultas que ustedes tengan. Bueno, el primer convenio que celebramos con la cooperativa, con la municipalidad, eran 4 manzanas, abarcaba 4 manzanas. El segundo convenio que hemos celebrado abarca todo el barrio Ribeto. Las inversiones, bueno, son inversiones que la primera son más o menos alrededor de 360 mil pesos y en la otra alrededor de unos 900 mil pesos para terminar el barrio. Se trata de colocar, a luminaria baja, para que el día de mañana, que es la arboleda y demás, no impida, la luminosidad en la vía pública. Esta obra se está terminando la obra civil, de las 4 primeras manzanas. Nosotros ya, nos pusimos a trabajar en lo que es el conectorizado. Calculamos que, en los próximos 15, 20 días vamos a empezar a colocar las luminarias en cada una de las columnas que ustedes están viendo. Una vez que coloquen las luminarias, ya estaría el servicio disponible. Sí, una vez que estén las luminarias colocadas, se conecta a la red de alumbrado público y se da el servicio. ¿Y este barrio comenzó con un alumbrado alto? ¿Lo van a sacar, lo van a retirar? Se había colocado un alumbrado alto, provisorio en la línea de baja, en los postes de baja. Sí, se va a retirar y se va a reutilizar ese luminario, ¿no? Las proyecciones de trabajo con la Cooperativa Eléctrica en este sentido es para continuar dentro del ámbito de la ciudad. Tenemos previsto lo que es el barrio Cura Brochero, el nuevo barrio Cura Brochero allí de las viviendas de Cáritas y las zonas aledañas, y en un proyecto muy ambicioso, lo que nosotros denominamos el plan de alumbrado bajo, junto con la cooperativa, nuestra intención seria es de poder plasmar a lo largo de estos 4 años de gestión el reemplazo de la mayor cantidad posible de luminaria alta por luminaria baja. Bueno, lo que estamos viendo es el mejorado de calles, que es muy importante, en el barrio este y en los demás que tienen calle de tierra, debido a la gran cantidad de lluvia que tuvimos, como había mencionado nuestro intendente. Se ha postergado un poco este plan, esta primera etapa que habíamos anunciado hace unos meses, y ahora se está continuando gracias a la mejora del tiempo.